¿Qué tal? Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Ya sabéis que es un canal sobre todo de punto de cruz, aunque también tenemos un poquito de costura creativa y algo de punto diamante, que por cierto, hoy es el vídeo de esto, de punto diamante. Como os dije en otro vídeo, os tenía que enseñar unos kits de punto diamante que he recibido de la página Urbex Deals. Por aquí arriba tenéis el enlace. Y la verdad es que son súper chulos y me apetecía un montón que los vierais. Deciros que tanto el enlace a la página como el enlace a cada uno de los kits que vais a ver los tenéis en la cajita de descripción. ¿Vale? Bueno, pues sin más, voy a enseñaros los kits que me han llegado. Bueno, mirad, uno es este, no es de los grandes. A ver. A ver, uy. Pues sí que lo han puesto a esto pegamento. A ver cuál es. Uy, mirad. Estos kits de así de letras me encantan. Este es un kit pequeñito, pero me hace muchísima gracia. Más o menos quiere decir que esta casa es donde está el perro, o esta es la casa del perro, una cosa así. Y me pareció una auténtica monada. Además, este sencillito, creo que una vez hecho va a quedar con muy buena definición. Porque sí que es verdad que cuando elijáis kits de este tipo, tener cuidado, ¿eh? Porque como tenga muchas cositas pequeñitas, no quedan con muy buena definición, a no ser que sean súper mega enormes. Es un consejo que os doy. Mirad, tiene 19 colores y vamos a ver. Pega fenomenal. Y vamos a ver. Nos trae la correspondiente bandejita con el lápiz y el trocito de la silicona. Y bueno, pues mirad, vamos a ver los colores. En esta ocasión el diamante es redondo. Bueno, pues mirad, a ver, os lo enseño por detrás, que lo vaya a ver mejor. ¿Veis? Esos marrones, negros, más negros, un naranja, un verde, un gris, sí, un gris amarronado, otro gris, más gris, una especie de vainilla, otra vainilla más clarita, a ver, este rosita claro, mirad, y ahora marrón, otro marrón. Este también como entre marrón y naranja, un beige, un salmoncito, más marrón, otro así entre naranjita, este es color coral y malva. Bueno, pues estos son todos los colores que nos trae este proyecto. Voy a recoger y vuelvo y os enseño el segundo. Vamos a abrir el segundo, a ver qué es lo que nos trae. Madre mía de mi vida. Bueno, a ver este. Uy, este viene en otra bolsita. Y a ver. A ver, espera. Ay. Ya sé cuál es este. Este es de esos que me gustan a mí tanto, de estilo pizarra, que hay un montonazo de diseño, pero es que este me encantó. Mirad, no es de los, tampoco no es muy grande, es un pelín más grande que el anterior. Y mirad, mirad. Qué bonito, es de unos cactus. Las letras, como podéis ver, se entienden fenomenal.
Y bueno, me parece que este, igual que el anterior, va a quedar súper, súper chulo, incluso para ponerlo en una cocina, en cualquier sitio, porque es muy, muy minimalista y la verdad es que me, sí, me gusta muchísimo. Mirar, ¿veis? No trae muchos colores. A ver si quiero enfocar. 18 colores. Y también la piedrita es redonda en esta ocasión. Ah, vamos a levantar aquí para que veáis que esto pega súper bien. Y nos trae en esta ocasión una bandejita con el doble de silicona. Y mirad, en esta ocasión nos trae hasta unas bolsitas para ir guardando cuando abramos las bolsitas de las piedritas. Y ahora vamos a ver por dónde se abre esto. Esperar un momento. Por aquí. Bueno, lo primero es un negro y luego mirad, trae rosa, morado, grises, otra especie de gris, más rosita clarito, luego claro, evidentemente trae pues mucho negro, este es un verde oscuro, más morado, a ver, morado. Mira qué verde más bonito, más verde para los cactus. Este color será para las macetas de los cactus. Esto es un azul oscuro, oscuro, oscuro. Un gris, otro morado, un rosa. Así como una especie entre marrón y morado, así, ese color, qué bonito es. Y blanco para las letras. Bueno, pues este es el segundo kit que os quería enseñar. Y ahora os voy a enseñar uno más grande que estos dos anteriores. A ver, os he hecho el vídeo del más pequeño al más grande y me queda el tercero, que es el más grande. Recojo y estoy con vosotras. Y este es el siguiente, que este ya os he dicho que es más grande que los dos anteriores. Vamos a ver. Este se abre por aquí. Me venía así, en esta bolsita transparente. Y a ver. Bueno, mirad. Os voy a enseñar así la foto para que la veáis. Es de los superhéroes. Que este se lo cogí para mi hijo. Y bueno. La verdad es que no sé este cómo va a quedar de definición. Quizás si hubiera sido un pelín más grande, creo que hubiera quedado mejor. Pero bueno, como estos proyectos son para verlos desde lejos, mirar, si yo lo pongo así desde lejos, yo que lo estoy viendo a través de la cámara, creo que no quedará tan mal como yo pensaba. Creo que, bueno, pues puede quedar bastante bien. Ya veremos a ver cuándo lo hagamos. Ya os contaré. La verdad es que lo que era en sí la foto es muy, muy chula porque son pues eso, los superhéroes que a mi hijo le encantan. Y cuando lo vi, digo, ay, pues se lo voy a pedir para él porque él se entretiene muchísimo con esto del punto diamante. Y bueno, pues una cosa así que de un tema que le gusta a él, le va a súper encantar cuando se lo enseñe, porque todavía no se lo he enseñado. Y este, la piedrita también es redonda. Y mirar, como es más grande que los anteriores, pues como podéis ver, dos bandejitas con dos cacharritos de estos de silicona. Y los colores, la verdad es que los colores, lo estoy viendo yo aquí, traen colorido súper precioso. A ver. Bueno, mirad.
Este es un azul marino, un gris. Mirad qué verde más chulo. Otro verde. Como un gris marrón clarito, morado. Este verde oscuro me encanta. Malva, azul. Madre mía, la verdad es que trae un colorido más azules, grises. Negro, como no, el negro no puede faltar. Negro, 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 más negro. Mirar, malva, otro gris. Este es como una especie de morado, vino burdeos, un color salmón. Y un gris oscuro, un azul cielo. Mirar qué bonito ese. Otro y otro marrón. La verdad que trae un colorido este kit súper bonito. Bueno, pues estos son los tres kits que me apetecía muchísimo enseñaros. Y nada, como siempre os digo, que espero que hayáis estado un ratito entretenida, aunque esta vez ha sido un ratito muy, muy, muy pequeño, pero bueno, pues eso. Que me encanta que estéis ahí, al otro lado de la pantallita. Que cualquier duda me escribís en comentarios, cualquier cosita que me queráis decir. Y que seáis muy, muy, muy felices, que bordéis mucho, 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 mucho. Y espero veros en mi próximo vídeo. Adiós.